creo que el justicialismo es un partido amplio con varias diferencias que tenemos, que no compartimos. Inclusive yo hoy no comparto cosas que suceden dentro del partido, pero bueno, es lo que hay. Yo sé que nos vamos a tener que sentar a charlar, nos tenemos que sentar a charlar. A ver, la gente me conoce y sabe que tal vez sea un defensor de Alberto, o que lo respete como presidente, digamos, como lo he hecho con Mauricio Macri. Yo jamás critiqué a Mauricio Macri porque pensé que pienso que es nuestro presidente y hay que respetarlo, sea quien sea el presidente. No comparto, por ejemplo, decirte, a lo mejor con Alberto, que a lo mejor alguno lo ve como una tontera, pero a mí me parece haber cambiado la letra del himno o haberse permitido esas cosas, no las comparto. Me parece que las cuestiones de respeto pasan por otro lado o las inclusiones pasan por otro lado y no por menos al himno. Yo respeto mucho el himno, eso no lo comparto. Si tuviera la oportunidad de decírselo, se lo diría que como presidente yo no permitiría eso. Y bueno, y después sabemos que el justicialismo es amplio y es diverso, pero nosotros, como siendo los últimos representantes en la ciudad del Trébol del Partido Justicialista y del Frente de Todos, que hemos sido los auténticos representantes, tenemos las puertas abiertas para todo el justicialista, para todo el justicialismo. Peronistas, kirchneristas, de Néstor, de Cristina, del movimiento Evita, del que sea, de los descamisados, pertenezcan al grupo que pertenezcan, las puertas de nuestra, del justicialismo y del Frente de Todos que representamos en las últimas elecciones, están abiertas para empezar a trabajar en conjunto y llegar a una unión para el 2023, que tenemos que conducir no solo los destinos de la ciudad, sino son del país, la provincia. Así que, bueno, o los que están con el gobernador Perotti, yo estoy en Santa Fe diciendo, yo estoy con Oscar Martínez, con el 100%, que es del Frente Renovador, que ellos trabajan con Sergio Massa. Y bueno, yo creo que nos tenemos que alinear como corresponde, y bueno, yo creo que se está trabajando en eso. Estamos trabajando para construir algo, creo que en serio. Por ejemplo, si dijimos vamos a volver para ser mejores, tenemos que volver para ser mejores. No para que reírnos de la gente o no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer.